Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su fin de semana? Gracias por acompañarme como siempre. Aquí nos encontramos yo buscando los botones del control y toda la vaina y todo el asunto. Pero bueno, ahí estamos. Antes de comenzar, me encantaría saber, ¿se ve claro? ¿Se escucha claro? Comenten, ¿se ve y se escucha claro? Mientras tanto, vamos a saludarles. ¿Por qué no? Vamos a saludarles. A ver, tenemos por acá Oscar Gerardo Ortiz, E. Castañeda, Compu Pract, Ángel Play. Tengo a Pablo Collaud, Luis Urgiles Narváez, Jonathan Fabio. Por acá también está José Espinosa. Se está uniendo más gente. Hospital de Computadores, Paz de Aríporo. José Navarro, Víctor Espejo, Pili, Luis. Tenemos por acá a Leo, Leonardo, Loreto, Valeria Mora, Rock, Quique, Fan de River, Edgar Caballero, De los Santos, López Carel. ¿Quién más anda por acá? Ariel Sánchez, Carlos Reyes, Miguel Ángel Leiva, Washington Salazar, Raúl García, Juan Pablo Arias, Cosme, Ariel Carrión, Mamani. Chévere, chicos, gracias por acompañarme. Qué bueno que estén por acá. Ya vieron que al principio del chat está copiado el link de descarga. Pues ahí le vamos a pedir a nuestra moderadora que copie el link que spameamos. Ahí va de nuevo. Para que les comparta cada vez que pidan la descarga. Ahí está. Denme un segundo porque quiero también mandar un saludo muy especial a alguien acá en Ecuador. Que me dijo, loco, salúdame. Se llama Superávit Web Licencias Digitales. Superávit. Un saludo para Superávit. Que no sé si permítanme revisar por acá. Ahí está. Un saludo para Superávit Web Licencias Digitales. Un saludo para ti, mi querido amigo. Gracias por el apoyo que nos estás brindando con el tema de las keys. Ya en otro video vamos a hablar de quién es Superávit Web. Así que esténse pilas y pendientes porque va a haber candela, va a haber mucha candela con este usuario que nos ha pedido saludos en uno de nuestros videos. Así que aquí estamos. ¡Feliz Navidad para todos, chicos! Gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? Todos pueden consultar, no necesitan preguntar si pueden consultar, porque ya me están consultando si pueden consultar. O ya me están preguntando si pueden preguntar. Entonces, vayan directo a la pregunta. Un saludo para Petech Moreno, Vladimir, José Espinosa, ya lo saludamos. Max, Pablo, Valdospinos, José Joshua Aquino, Franco MI. ¿Quién más anda por acá? Me saludas, me dice Max. Hola Max, ¿qué tal Max? ¿Cómo vamos? ¿Ya recibieron su regalito de Navidad? No todavía. ¿Ya se compraron su regalito de Navidad? No. Chuta, estamos todos en la misma situación. Estamos en la dura y en la difícil prácticamente de esta situación. Oigan chicos, antes de comenzar, les quiero recomendar un canal súper chévere, el cual también me ha estado apoyando en muchas ocasiones, no solamente a través del canal, sino en persona, presencialmente. Y obviamente pues tengo que también darle o presentarle mi gratitud, porque en el momento más difícil de mi vida, hablando técnica y tecnológicamente, pues supieron ayudarme, supieron darme una mano, supieron estirarme el brazo completo para no dejarle caer a este canal, a este servidor, ni a todo lo que comparto con ustedes. Así que voy a mandarle un fuerte abrazo a Asus Ecuador, página oficial de Asus en Ecuador. Les invito a que lo busquen como Asus Ecuador, suscríbanse, está empezando el canal y por qué no apoyarlos. Me han apoyado muchísimo en todo momento, en todo tiempo. Me han brindado la mano como ustedes no tienen idea. Así que
Es tiempo de darles una mano aquí a los chicos de Asos de Ecuador. Gracias a Asos de Ecuador es que estoy volviendo a hacer los streamings después de que tuve la caída tan fatal con mis pantallas. Y no solo eso, también quiero agradecer a los usuarios que supieron brindarme una manito también. Así que gracias, gracias, gracias a todos. Pero no está por demás ser agradecido también con Asus, que pues estuvo ahí dispuesto a decir, yo te ayudo. Así que aquí les invito a revisar sus videos, su canal. Tienen muchos reviews super chéveres. Hay contenido también interesante a nivel técnico comercial que es de mucha ayuda para todos a nivel de conocimiento generalizado. Y no solo eso, sino que si ustedes son técnicos y están en Ecuador, también pueden participar. Aquí está. Bueno, ya yo creo que hoy es el último día para entregar videos, pero bueno, ahí les invito a ver. Asus premia tu creatividad, creo que es hasta el día de hoy nada más. Pero bueno, ahí queda, ahí les dejo. Y yo ya estoy participando, así que si es que ven mi video ahí, si es que lo ven ahí, pues les invito a darle muchos, muchísimos likes. Hecho, así nos apoyamos todos, nos ayudamos todos. Me ayudan a mí, ayudamos a Asus también y crecemos todos juntos. ¿De acuerdo, chicos? Asus Ecuador. Genial, vamos a ver por acá quién más está antes de continuar. Dicen que se ve y se escucha claro. Perfecto, gracias, chicos. ¿Quién más es nuevo acá? Que no hemos saludado. Que no hemos saludado. ¿A quién más no hemos saludado? Hola, Eric, SMod Systems. José Contreras. ¿Quién más está por acá? Javier Rolando Rojas. Jimmy Zambrano. ¿A quién más nos saludamos? Bueno, por acá ya saludamos. Consuelo Aguilar. Héctor de Santiago. Jimmy Martínez SZ. Esteban PC Soporte. Compu Pract. Hola, chicos. Gino Fontana. Hola. Distercraft. PC System México Oficial. Luis Enrique Vergara. Javier Vega. Luis Eduardo Mogollón. Luis Silva. Fernando Aranda. Ramón Chávez. Qué bestia. Nos estamos uniendo. Vamos a encender esta máquina. Vamos a prender la máquina. Vamos a prender el computador. Para ver qué onda con este rollo. Ya casi 100, subiendo, sí, seguimos subiendo. Empezando la semana con buenos ánimos, con buenas vibras, con muchas ganas. Con tropiezos, pero con ganas, con muchísimas ganas, ¿no es cierto? Saludos desde Aguascalientes, nos comenta nuestro supermoderador. ¿Quién más anda por acá? Alejandro Neira, Clever Muñiz, Iriart Erascano, Fabián Andrés, Yoxan Abel Mayo, Fabián Andrés, creo que ya te saludé, no, pero igual, Fabián Andrés, saludos. José López, Gabriel Jara, Héctor Castañeda Tenorio, saludos chicos. Esto es Wios 8.1, ahí lo ven, así se inicia, así se instala, así tal cual lo vemos de principio. Saludos Gamer Jimp. Así lo vemos a Wios 8.1. Wios 8.1, un sistema que sigue manteniendo su tradicional iconografía. Como ya saben, yo pienso muchísimo en el tema del empresario, del técnico que se dedica a dar soporte a empresas, donde tienen que poner el sistema que visualmente se vea Windows, no Windows planetarios o interplanetarios con iconografías extravagantes o de otro universo, ¿no? Tiene que verse Windows. Entonces mantiene su tradicional iconografía, pero sí, chicos, está personalizado, está optimizado, tiene un mejor rendimiento que la versión original, está enchulada hasta las orejas. Vamos a ver si es que puedo. Ahí está el link de descarga en spam para que lo puedan copiar y compartir y descargar. Link directo, 32 y 64 bits. Viene con su menú tradicional, todo por defecto de fábrica, ¿no? Como ven, como acabaron de escuchar, yo me enfoco muchísimo en el técnico que se encarga de trabajar con empresas y empresas. Donde el técnico tiene que quedar bien con un sistema que se vea originalmente Windows y que no le genere problemas, ¿no? El sistema está completo por todos lados, no le hemos quitado absolutamente nada. Todas sus configuraciones funcionan, todo le funciona. Está actualizado hasta la fecha. No sé si podemos ver. Miren, esta fue la última actualización integrada. Ahí fue. O sea, todo está hasta el día.
Todo, absolutamente todo. Todos sus configuraciones, todos sus parámetros funcionan correctamente. ¿Qué pasó? Este. Me están pidiendo un cable, chicos, perdón. Aquí la jefa. Que pide y uno hace. Dame, jefa. Listo. Está completo en todas sus funciones. Todas sus configuraciones sirven. No le he quitado nada justamente para evitar problemas con las empresas, ¿no? Como saben, todo lo que tiene que ver con Windows Operating Systems, Windows, desde la versión 7 hasta la versión 11, todas las ISO son completas, todas las ISO son íntegras. A ninguna ISO le falta un brazo, una pierna, un ojo, no. Todas mis ISO son completamente íntegras. Puedes usarla con tus licencias o demás, como quieras. El sistema por defecto, si no me equivoco, creo que se activa, sí, ya está preactivado por defecto, así, así lo dispuse para todos. Que ya aparezca activado por defecto para que no estén sufriendo con las activaciones. De todas maneras, he puesto, como siempre, en el C, en Windows, en la raíz, el archivo bin que todo mundo utiliza. Con esto activas Windows y Office. Entonces, si se desactiva Windows en algún momento, en 6 meses, en 8 meses, en 10 meses, en 3 meses, lo que sea, porque puede pasar, pues vuelven a reactivarlo con el bin de siempre. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está listo, completito, para que ustedes lo puedan disfrutar sin ningún problema. Vamos a ver qué dicen por acá. Hay comentarios, dicen. Saludos, Germán Chilín, Elías Tenerife, Ariel Sánchez. ¿Qué dicen por acá? Preguntas, un tutorial de cómo utilizar el Hardbot CD Windows. Reparar el archivo BCD Windows 10. Ya haremos eso en otro video. Lo tomo en cuenta. Vienen dos ISOs, X86 y X64. Puedes hacer una sola ISO o puedes dejar las dos. Pero de preferencia voy a recomendar que dejen separada. ¿Por qué razón? Porque la X64, la ISO de 64 bits de Windows 8.1, integra ya de una vez todos los controladores RAID, NVMe, USB 3.0, SATA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vas a poner en una máquina donde antes no te detectaban los discos duros, las unidades de estado sólido, lo que quiera que sea, pues ahora sí lo hace. Sí te va a detectar esos discos duros extraños que el Windows normalmente no los detecta. Mis ISOs no tienen OneDrive, no integran OneDrive, no traen OneDrive. No es un recurso que es imperativo, necesario u obligatorio. Pero si tú consideras que lo necesitas porque sí usas, no te cuesta nada irte a Microsoft Edge. Vas a ninite.com, así de súper fácil. Eliges OneDrive, que está por aquisito, y lo instalas. Se acabó. Pare de contar. De todas maneras, si te da pereza, a la hora de instalar Office 2020 o 2019 o 2021, tienen por defecto también en su paquetería el OneDrive. Así que si instalas Office, ya se instala el OneDrive de una vez. Si no, pues puedes hacerlo desde ninite.com. Y si no, pues puedes entrar a OneDrive.com y descargar la app directamente. Bueno, hay tres opciones. Puedes escoger la que mejor se adapte a tu situación. Yo no uso OneDrive, por eso no lo tengo. Y la gran mayoría de mis clientes no lo usan. Utilizan Google Drive o Google Backup and Sync, que así se llama actualmente. Entonces tenemos eso. Me preguntaron si iba a traer algunas cositas de Windows 10 o de Windows 11 acá. Sí. Primero que nada decidí retocar el wallpaper. El wallpaper, dije, no, el wallpaper tiene que ser suave, agradable, llamativo. Vamos a usar el que está de moda. El que estamos usando en 7, 8, 10 y 11. Ese. Bueno, en este caso al 8.1 le puse este tono. No es azul. Es una mezcla de azul, celeste, gris y blanco. Que decidí ponerle al 8.1. En el 11 tenemos el mismo, pero en tono azul intenso, azul oscuro. En el 7 tiene este, pero en multicolor, cambios. Entonces, pues en el 10 tenemos, creo que este, en multicambio de wallpaper también. Pero bueno, decidí hacer estas cositas sencillas, empezando por ahí.
El puntero del mouse también decidí actualizarlo. Sí, decidí actualizarlo. Estamos utilizando en apariencia, en cambiar punteros del mouse, este puntero con ese nuevo Laurin de color, de multicolor, aunque ustedes pueden escoger el que les dé la gana. Porque he puesto, miren, punteros de todo, hasta punteros para gamer. Ya conocen mis punteros. Decidí integrarlos en todos los sistemas, y por qué no meterlo al 8.1 también. Entonces 8.1 también trae los super punteros que traen los otros sistemas que ya he entregado a todos ustedes. Otra de las cosas que también tenemos en el sistema es que he agregado, sí, las herramientas que tiene el 7, el 10 y el 11. Como ven, tenemos eliminar archivos temporales, reiniciar el explorador en caso de que se cuelgue, mostrar carpetas ocultas, ocultarlas de nuevo, reconstruir el caché de iconos. Eso es cuando un icono de estos, cualquier icono que de cualquier lugar se ve como raro, se distorsionó o alguna cosa, eso nos permite reconstruir su iconografía. Y también la reparación de cola de impresión. Cuando mandas a imprimir como loco y no te sale, y la impresora está bien, el wifi está bien, el cable está bien, todo está bien, pero no se imprime, pues te vas de herramientas, reparar cola de impresión y solucionado. Bueno, para la gran mayoría de problemas, eso. Ya serán cosas extremadamente graves que ya no las puedas reparar con la cola con esta opción. Pero bueno, la mayoría de los problemas de impresión se van a resolver con esto. De ahí sí, ya más allá, pues a contratar un técnico. Tenemos las opciones de apagado, he puesto las más importantes, que es el menú de apagado con todas las funciones generales que no se encuentran normalmente. También he puesto el tema de cerrar sesión y de forzar el apagado, de decirle apágate, concha tu morro, apágate, quieras o no, se apaga, simple. Tenemos el símbolo del sistema, ya saben que el símbolo del sistema es importante, al menos para mí como técnico lo es. Puedo abrir el CMD sobre el escritorio, una carpeta, sobre cualquier ruta, y aquí se va a mostrar la ruta donde yo he abierto esa ventana de CMD. De igual manera, hemos puesto el tipo de red, privada o pública. Tenemos el tema de el panel de control por tres tipos. Tenemos el modo Dios también, o el modo administrador. Las opciones de firewall y las opciones de energía. También he dispuesto aquí la protección de USB, es decir, el rato que tú te vas a comer, almorzar y tienes información importante, no quieres que nadie te la copie, simplemente clic derecho, USB, desactivar puertos USB. Conecten lo que conecten a cualquier puerto USB, ñañito lindo, nadie te va a poder copiar un solo archivo. Un saludo para Joxanabel Mayo, gracias por esa donación. Dice, ¿se puede actualizar? ¿Qué dice? ¿Se puede usar Windows Update? Cualquier Wios. ¿Y cómo puedo hacer una sola ISO de 32 y 64 en una sola? Verás. Déjame checar en mi canal. Yo ya tengo ese video de cómo crear correctamente una ISO de 32 y 64 bits. Vamos a ver. Ok. Aquí está. Este es el video que lo puedes revisar. Búscalo así en mi canal. Crear correctamente una TU con WinToolKit. Aquí explico cómo crear una TU. Te enseño paso a paso todo el proceso. Te puede servir. Pero como dije en un principio, hacer una TU, una sola ISO de 32 y 64 bits actualmente ya no sirve. No porque no funcione, sino porque con las nuevas tecnologías, pues ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Cuando tú haces una ISO de 32 y 64 bits en una sola, ¿cómo se hace? La de 64 bits debe ir dentro de la de 32 bits. Ahora, usa esa ISO en equipos actuales. Y más aún con el tema del arranque que tiene la ISO de 64 bits. Pues la ISO de 64 bits integra todos los controladores de arranque de todos los discos duros habidos y por haber. Es decir, que cuando instalas Windows de 64 bits en una máquina relativamente decente y que normalmente no se te detectaba el disco duro durante el proceso, pues ahora sí te puede crear. En este caso, en lugar de destruir la ISO creando una sola, te recomiendo usar Ventoy.
Ventoy, ¿qué te permite hacer? Puedes crear una multi ISO, más bien dicho, una multi USB. Preparas la memoria USB con Ventoy, Ventoy te la prepara, te la deja lista, formateada y todo. Y al final te dice, loco, ahora sí, mete todas las ISOs en formato .ISO de todos tus sistemas operativos. Entonces tú puedes poner una ISO de 32 bits, una ISO de 64 bits, una ISO de Windows, una ISO de Linux, una ISO de lo que sea, y tener varias ISOs. Cuando haces arrancar esa memoria USB con el programa Ventoy, que ya está precargado en esa máquina, pues pones la USB, prendes la máquina, presionas F, lo que sea, para arrancar. Te sale el menú de arranque, eliges de USB, te botea la memoria USB y te va a salir una lista de todas las ISOs que has metido o has guardado en esa memoria flash. 32, 64 bits, Windows, Linux, etc. Es más fácil. Ahora, la otra opción es crear una bot dual, que también tengo videos de eso. Puedes poner la palabra dual en mi canal y vas a encontrar eso. ¿Qué? Puedes crear una ISO de 64 bits de 7, 8, 10 y 11 en una sola. De igual manera, una sola ISO de 32 bits de 7, 8 y 10. Porque 11 no hay de 32 bits. Y esas dos le ponemos un arranque adicional que haga que simplemente salga de las dos cualquiera que vayas a requerir. Yo creo que después voy a hacer un video actualizado de eso para meter con todas las ISOs habidas y por haber con la ISO dual, y luego hacemos un tutorial de el Ventoy, ¿de acuerdo? El sistema ya viene preactivado, chicos, ya está activado, ahí está, viene activado por defecto de fábrica, viene activado, no hay nada que hacerle, nada, no hay que meterle mano. ¿Qué más dicen por acá? Pero si quiero Wi-Fi, a ver, Windows no necesita modificarse para Wi-Fi, no necesita. Windows 7, 8, 10 y 11 de 64 bits son automáticamente para BIOS, Legacy o Wi-Fi. ¿Pero cómo hago? ¿Qué le hago a la ISO? Nada, ñañito, no tienes que meterle mano. La ISO ya viene así, ya viene de directa para... o sea, toda la vida ha sido así, toda la vida ha funcionado. La arquitectura de 64 bits para Wi-Fi. Lo que hay que configurar es la BIOS del computador. Eso va a depender de tu necesidad. La ISO está lista para hacer lo que tú le digas. Si tú tienes un computador y la necesitas en Legacy, simplemente vas a tu BIOS en tu máquina, vas al área de BIOS, arranque, seguridad o Wi-Fi, como esté en tu BIOS, y eliges cambiar de Wi-Fi a Legacy. Cambias el arranque y listo. Chancletazo a la tecnología, ahí, de una sola. ¿Y qué pasa? Cuando prendes la máquina y le arrancas, va a arrancar en Legacy la ISO. No porque la ISO esté para Legacy, no porque la ISO esté para Wi-Fi, sino porque tu máquina es la que configuras para Wi-Fi o Legacy. La ISO va a arrancar en donde tú le digas. Se acabó. Así ha sido toda la vida. No es algo nuevo, no es algo de Windows 10 o de Windows 11. Esto es desde Windows Vista incluso. Y que no me acuerdo si Windows Vista funcionaba en Wi-Fi. No, Windows Vista Wi-Fi no existía cuando había Windows Vista. Es desde Windows 7. En Windows 7 ya había empezó a darse el tema de Wi-Fi. Y desde Windows 7 ya se puede instalar en Wi-Fi. Yo instalo en Wi-Fi Windows 7 cuando me traen clientes, máquinas con la tecnología activada, con la BIOS, que tiene la capacidad de funcionar en Wi-Fi, pero que requieren obviamente Windows 7 por su sistema contable, por sus cosas específicas. Lo que yo hago es, ñañito, la máquina funciona en Wi-Fi. Wi-Fi significa seguridad en el arranque del sistema, protección adicional. Pues, ¿por qué no usarla? Pongo en Wi-Fi, pongo la máquina en Wi-Fi, la hago arrancar con Windows 7 y le mando a instalar. Se acabó, pare de contar. No hay nada nuevo. Ahora, en el tema de 32 bits, Windows 7, 8, 10 solo son para Legacy. Técnicamente fue fabricado, construido, diseñado, desarrollado y programado de esa forma. 32 bits es solo para Legacy. Mientras que 64 bits es para Legacy, BIOS o Wi-Fi, como quieran. Vamos a ver, ¿qué otra cosa tiene? Ah, al darle, si tú presionas la tecla Shift, clic derecho, vamos a tener también el arranque avanzado,
de Windows, sí. Vamos a tener el scan, sí, el... Vamos a escanear el sistema operativo con el SFC Scan Now para corroborar que se ha instalado pues correctamente. Entonces, tenemos esa función con Shift más clic derecho. Esta función y esta función que se nos muestra. Simple y sencillo. Adicional a ello, podremos también reparar múltiples problemas en nuestro computador gracias al solucionador de problemas que aparecerá también con la función Shift clic derecho sobre el escritorio. Sobre el equipo tenemos clic derecho, administrar, herramientas, herramientas del sistema y opciones de apagado también. En programas del sistema, todo lo que viene instalado, programas y características, viene con todo esto, estos no son programas de uso, son complementos para el sistema y para los programas que instales. No consumen demasiado espacio, mira, no consumen nada, no es nada. Así que no se desesperen por, ay, es que eso me ocupa espacio, ay, sí, me voy a morir yo porque ocupa mucho. No, no ocupa espacio, ocupa muy poquito, no se desesperen. Que sí me han dicho eso. Oye, ¿para qué le metes tanta vainas y eso ocupa un montón? Y yo reviso y digo, oye, pero esta pendejada ocupa apenas 10 megas. Es más, todo esto entra en una memoria flash. Simple. Entonces, estos no son programas de uso, la mayoría no son programas de uso, son complementos y códecs que le permiten al sistema operativo funcionar de mejor manera. ¿Cómo? Sí, controlando, ayudando a controlar o administrar el funcionamiento del sistema, aplicaciones y controladores. Todo es un conjunto, es un equipo, así que el sistema está diseñado para funcionar bien con todo lo que le pongas. Ay, pero es que ahí dice códex y yo sí le pongo mi programa de códex de reproducción. No, pasa nada. Ñañito, no te preocupes. ¿Qué pasa en ese caso? Si tú quieres usar Winamp, bueno, en mi caso Winamp, de mi época, o usas el Lime o otro reproductor de música que te gusta, pues todos los reproductores instalan códex. Pero como el sistema ya tiene códex de audio, el reproductor lo que hace es instala el reproductor los códex adicionales que hagan falta. Y pues no va a instalar nada más porque va a detectar que el sistema ya tiene instalados otros códecs. Entonces lo que hace es, todos los programas de audio utilizan los códecs que ya tiene el sistema. No es que reinstalan, sobreescriben o se va a dañar o va a explotar el universo. No, no va a pasar eso. Así de simple y sencillo, chicos. ¿Me puedo quedar con Windows 8.1 para uso diario? ¿No pasa nada? No pasa nada. Todavía tenemos actualizaciones por 2 o 3 años más para este sistema. Con soporte extendido por 2 años más todavía. Es decir, como unos 5 años más de vida útil tiene Windows 8.1. Así que les invito a checarlo y a usarlo con total confianza. No pasa absolutamente nada. Se actualiza sin problema. Si por obvias razones, como ya sabemos que Microsoft está tratando de hacernos la vida imposible con el tema de las actualizaciones en sistemas inferiores al 10, es posible que en algún momento, al momento de mandarle actualizar al sistema, te diga, hay un error, no se puede actualizar. No te desesperes. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Nos vamos al menú de inicio? ¿Vamos para acá? Buscamos la herramienta ABCD, DISM, le damos clic, le damos en sí, vamos a aceptar, nos vamos a actualizaciones y le decimos, oye loco, busca actualizaciones, el Windows Update no quiere. Entonces, este Windows Update de DISM, esta actualización es de DISM, va a buscar las que existan, las que estén al momento, al rato, y nos va a ayudar a instalar dichas actualizaciones con total tranquilidad en el sistema operativo. Y sí, el que yo tengo instalado acá es Windows 8.1 Pro con Media Center. Está Windows 8.1 Pro y Windows 8.1 Home. Pare de contar, nada más. Windows 10 da muchos problemas. No da muchos problemas, Gamer Jim. El problema es que no estás haciendo las cosas correctamente. ¿Alguien ve borroso el video? ¿Están viendo borroso? ¿Se puede ver borroso? Chicos, si es que ven borroso, solo tienen que irse al video, abajito. Hay un icono como una herramienta de calidad, le das clic ahí y te sale en qué calidad quieres ver el video o el directo. Suscríbanse al canal de ASUS, ahí está nuestra super moderadora Valeria Mora.
Está compartiendo el link de Asus Ecuador. Denle click y suscríbanse. Y cuando y no solo se suscriban, comenten en sus videos. Vengo gracias a TecnoPC Sistemas Ecuador. Vengo gracias a TecnoPC Sistemas Ecuador. O te dejamos un like, Asus, gracias a TecnoPC Sistemas Ecuador. Coméntenle que van a Asus de parte nuestra. Vamos, vamos, vamos. Entonces mira, me han salido dos actualizaciones que las puedes instalar mediante el DISM sin ningún problema. Tranquilamente, lo puedes instalar. Y se acabó. Pare de contar. Bueno, vamos a dejar eso allá. Vamos a dejar esto que se instale. Doctor, está muy borroso. Ah, mira, ustedes están viendo en baja calidad. Pongan en alta calidad. Por acá me dicen que lo están viendo en 720, que lo están viendo en 480 y que ya lo cambiaron. Es solo cambio en la calidad. Acá arriba José Navarro me dice que se ve súper nítido. Se ve bien, me dice Matías Campos. Así que no es mi transmisión, es ustedes. En 2023 termina el soporte por parte de Microsoft para Windows 8.1. Sí, pero tiene unos dos o tres años más de soporte extendido. Siempre el soporte de pago, que pues igual nos viene bien a todos. Ahora sí me hiciste poner en duda porque me dices que estoy haciendo mal o que tiene algún video explicado. Sí, verás, te resumo, gamer. Windows 10 tuvo el error de las impresiones con dos actualizaciones. La gente se volvió loca porque no sabía cómo solucionarlo cuando la opción era quitar dichas actualizaciones o simple. Actualmente ya no hay ese error. Hace un mes atrás Microsoft sacó como 4 o 5 actualizaciones que ya solucionaron ese problema. Así que lo correcto es actualizar el sistema a la fecha actual, porque ya no hay errores, ya no hay errores con el tema de impresión. Ya puedes instalar con tranquilidad las impresoras en red. El Wii U 7 de 32 bits tiene fallas. Sí, chicos, no lo usen el de 32 bits. El Wii U 7 de X86 o 31 no lo usen. Estoy corrigiendo los errores que próximamente estaré subiendo ya las ISOs corregidas de 32 bits de Wii U 7. Por favor, poquito de paciencia. Me está tomando mucho tiempo hacer todo esto porque estoy en el trabajo, estoy con los clientes, con los mantenimientos, con los ensamblajes, con las reparaciones electrónicas, que es lo que más tiempo toma. Estamos con todas estas situaciones que me tienen loco y me ha costado mucho incluso sacar tiempo para hacer este video para ustedes. Y es más, en pocos minutos ya me toca incluso terminar el directo y me toca salir corriendo porque tengo un montón de cosas que hacer. Entonces estamos así como locos, y más aún porque estamos casi a fin de año. ¿Me recomiendas Rufus u otro? Usa Rufus o Ventoy, ambos son perfectos, son increíbles. Dice, saludos tío Tecno, genial, ¿cómo me va a servir Windows 8.1? Gracias. Ya, si es que hay errores en Windows 7, no las usen. Ya voy a empezar a revisar y a volver a trabajar en Windows 7 para ver qué onda, ¿de acuerdo? Pero me encantaría que no solo digan errores, porque me encantaría que lo reporten en la página de Windows Ecuador. Para saber qué realmente pasa. No me digan, hay errores. Me va a tocar adivinar. Tienen que decir, oye, Luis, instalé esto y después de eso me salió este error. Dice esto en el error. Me salió este pantallazo azul con este código de error. Me dio este tipo de detalle en el error. O después de que hice esto, esto, esto y esto, me dio ese error. Si me dicen, hay errores, es como ir al doctor. Doctor, me duele la panza, cheque. Y el doctor se va a poner a indagar, a investigar. Me va a costar un montón de plata pagarle al doctor para que dé con el dolor mío. Entonces sería conveniente tener más detalles de cuáles son los errores. Así yo me entero bien y me toma menos tiempo corregir. Porque así con hay mucho error, pues yo tengo que indagar mucho para ver esos mucho error. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué es mejor? ¿7, 8, 10 u 11? Ninguno. Yo te pregunto a ti, ¿te gusta la salsa de tomate, la mostaza, la mayonesa, la salsa de aguacate o el ají? Me vas a decir, pues me gusta la salsa de tomate. No, pero es que para mí es mejor el ají, no es que a mí me pica. Ah, entonces no es mejor el ají que la salsa de tomate, no es mejor la mostaza que la mayonesa, no es mejor el arroz con pollo que un chaulafán. ¿Qué es mejor para ti? Es aquel sistema que se adapte a tus necesidades
y que le permita al computador trabajar de mejor manera. El sistema que le haga funcionar mejor a tu computador, ese es el adecuado. Así de simple y sencillo. No el que yo te imponga, el que yo te diga, el que yo crea, porque para mi gusto, yo puedo decir, ¿sabes qué, loco? Windows 11 es lo mejor, métele a un Pentium 3. O sea, estoy cometiendo errores, pero a mi criterio personal, no impositivo, te puedo decir que para mí Windows 10 y Windows 11 van súper bien. Windows 10 y 11 van perfectos, me funcionan súper bien, le instalo a mis clientes, me han trabajado sin ningún problema, hemos estado súper bien, cero problemas. El 7 es bueno, pero bueno, sin los errores que me están reportando ustedes. Ya voy a revisar, porque sí tengo el 7 y no me he dado errores. Voy a ver qué está pasando y a ver qué se corrige. El 8, que es de este de acá, que lo he usado, y tampoco me ha dado error alguno. Pero de ahí, yo he visto máquinas de técnicos que me traen, técnicos, que deberían saber, pero no lo saben. No sé por qué razón no lo saben. Déjenme ver un meme que yo edité hoy. Yo creo que este meme va para esos técnicos, ¿no? Que a veces me preguntan, oye, Luis, es que ya le puse el 10 y el 11 y no me sirve. Y en mi otra máquina sí funciona. Ahí está ese meme. Con mucho cariño. ¿Y tú por qué estás aquí? Todo lo resuelvo formateando. ¡Aléjate de mí! Con cariño. Tómenlo por lado bueno. Por el lado bueno de la vida. ¿Qué pasa? Me traen máquinas con Windows 10, con Windows 11 o con Windows 8. Yo pruebo esas máquinas. Sí, no ser Windows loco, ajá. Y realmente no sirven. Y yo pongo Windows 10 original, Windows 10 pirata, Windows 10 modificado, le pongo un Windows 10 destripado, le pongo un Windows 10 whatever. Y no funcionan, esas máquinas realmente no sirven. Aunque el sistema se instale, incluso hemos puesto unidades de estado sólido, más memoria RAM, hemos mejorado hasta el procesador en algunos casos. Y esas máquinas no sirven, técnicamente no sirven con Windows 10 ni Windows 11 o ni Windows 8 en algunos casos. ¿Qué pasa? Que hay que poner el sistema que debe ser. ¿Y cómo yo sé? Simple. Voy de superior a inferior. Puse Windows 11. Bueno, se instaló. Probamos. Las pruebas no son de 30 segundos porque he visto colegas que instalaron y empezaron. Ta, 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 dos clics, ya, sí, medio. Sí, ya está. El típico formateo de 30 minutos que hacen, ¿no? Y cobran $5. Entonces, hacen así y resulta que el cliente se estresa porque no funciona su máquina. Y claro, quien formateó dice, a mí me funciona, es que aquí salió probada, es que aquí. Pero no se tomaron el trabajo de hacer el formateo correctamente o técnicamente con las pruebas respectivas. De saber, ok, pongo Windows 11, no funcionó, el cliente quería ir, ya veo que no funciona, me tomó 2-3 horas probarlo, ver, corroborar, probar controladores, no funcionó. ¿Qué hago? No me voy a correr a Facebook a decir, ¡ay, no me funcionó Windows 11! Pongo Windows 10. Probamos Windows 10, ñañito, prueba Windows 10. No te funcionó, te dio los mismos problemas, bacano, ñañito. Ve, ponle Windows 8. Y en Windows 8, ve cómo funciona. ¡Ay, mira, sí se instaló! Está más rápida la máquina, funciona mejor. ¡Wow! Está bacana, chévere. Se fue con Windows 8. Pero hay casos en que me ha pasado que ni 11, ni 10, ni 8 funcionan. Y he puesto 7. He puesto Windows 7. Y funciona perfectamente. Hay máquinas que técnicamente el fabricante las diseñó para que sus chips... no funcionen con ningún otro controlador que no sea firmado para un sistema operativo en específico o puntual. Por decirte, máquinas que fueron diseñadas solo para Windows 8, que no le puedes poner Windows 7 y que tampoco le puedes poner Windows 10. Porque o no se instalan o se instalan con problemas y errores. Y eso no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos modelos puntuales hay que poner el sistema operativo que debe ser.
Otra opción puede ser Mini Oz. No, es que no puede ser ni Mini Oz, ni los sistemas de Badger Gates, ni Fast Oz, ni Spectros Oz, ni ¿cómo es que por ahí vi que le pusieron el nombre de una mujer a un sistema también? Ni Wii Oz, ni nada. O sea, aquí ningún sistema operativo es una opción. Ninguna, de ningún autor. El sistema operativo correcto para una máquina es aquel sistema que funciona bien. Punto. No importa si es Mini OS, no importa si es Technicos Insight, no importa si es de WeBlack, no importa si es de Fast OS, no importa si es de Spectre OS, no importa si es de... ¿A quién más? De Team OS, no, da igual. ¿De qué me sirve que sea un Mini OS? Mini OS 10. Si la máquina y el vejestorio donde le estoy metiendo, pues no sirve, no es compatible. ¿Por qué? No porque sea Mini OS, simplemente porque su raíz, su cuerpo, su estructura, su Windows 10 no es para esa máquina. Entonces hay que pensar más como técnicos, porque estamos viendo mucho, los que somos técnicos y estamos diciendo cosas así, estamos dejando de pensar como técnicos y nos estamos yendo a pensar como usuarios. Que bueno, en un usuario está bien, no hay ningún problema, no tiene la obligación de saber. Pero como técnicos debemos pensar como técnicos. Ir de superior a inferior, ir probando, ir escalando y ver qué sistema es el adecuado para el computador de mi cliente. Analizar por qué el computador de mi cliente tiene esos problemas con ese sistema. Probar con otro. Y así asado y cocinado. Y es más, nunca se empieza formateando el disco del cliente. Se coge un disco duro de pruebas, sacas tu disco duro de pruebas, le enchufas al computador del cliente y ahí haces pruebas. Una vez que saques conclusiones, tomas la decisión más adecuada. Ok, a este cliente le funcionó el computador con Windows 8.1. Vemos que le ha puesto Windows 10 o Windows 11, no le funcionó. Está con el sistema original. Bueno, el cliente le ha puesto tal sistema o vino con tal sistema. Ya, una vez que hemos corroborado, salido de dudas con mi disco duro sobre el computador del cliente, entonces tomo la acción. Señor cliente, probamos su máquina y con Windows 8 funciona perfecto. No le puede poner Windows 10, el sistema que usted le instaló no sirve, tiene errores, bla, 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 incompatibilidad, etc. Hay que poner lo que debe ser. El cliente puede patalear, puede ponerse de cabezas como niño en el supermercado que se bota al piso porque quiere algo y no lo consigue, ¿no es cierto? Algo así. El cliente puede ponerse así, pero nosotros como técnicos, señor, esto es así porque esto es así, 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 así. Técnicamente va funcionando así y le trata así y así, así y se acabó. Ahora, ¿usted quiere eso? Yo le doy eso. No hay ningún problema. Usted me firma aquí por escrito que usted pidió eso pese a que yo le dije que no funcionará en su computador y que va a tener los mismos problemas de nuevo. Fírmeme, acépteme esa condición y yo le pongo. Yo hago eso con muchos clientes. Yo les hago firmar un documento por escrito para evitarme malos clientes o problemas posteriores innecesarios. Bro, quiero empezar en Linux. ¿Qué me recomiendas? Empieza con Ubuntu. Ubuntu es lo más cute para empezar. Y te puedo recomendar el canal de mi amigo FoxFiles, que es un canal en el cual vas a aprender de Linux. Todo. Todo lo que quieras vas a aprender de Linux. Déjame buscar FoxFiles. FoxFiles. Desclasificados. Aquí está. El canal de mi amigo El Gordito Friki. Todo sobre Linux vas a aprender acá. Desde nivel usuario hasta nivel rompecocos. Rompemates. Vas a aprender aquí. Todo sobre Linux. Todo. Te recomiendo este canal. Le vamos a mandar, vamos a compartir el canal de nuestro amigo Efox. Suscríbanse ahí donde que no se suscriban al canal de Efox Files. Que es un pana que enseña súper bien. Es un monstruo para enseñar. Y vale la pena muchísimo estudiar su canal, revisar su contenido. Al menos si queremos empezar sobre Linux de manera usuario, podemos ver la forma en cómo él explica hasta lo más complicado. O sea, hasta lo más jodido de Linux, él lo explica de una forma como una manzanita más una manzanita son dos manzanitas. Pero lo hace, o sea, lo hace así, pero técnicamente. Y te gusta cómo él enseña y agrada, así que les dejo el canal de él. Crear servidores. Aquí vas a aprender todo sobre Linux. Servidores, CentOS, Linux, Red Hat,
Bueno, todas las variantes y variables que hay. Ahí está, sí vale la pena el canal de Efox. Claro, suscríbanse, suscríbanse al canal de Efox Files. Buen canal. No olviden suscribirse al canal de Asus, chicos. Ya no se olviden, ahí está el canal de Asus, Asus Ecuador. Búsquenlo en Google como Asus Ecuador. Suscríbanse, por favor. Apoyemos, es un canal que me ayudó muchísimo, me sacó de apuros y pues les recomiendo mucho suscribirse. También hay contenido bueno, no es el típico contenido comercial publicitario, ¿no? Hay muchas cosas buenas en el canal para lo que está empezando, muy bueno. ¿Cómo puedo saber qué OS es mi máquina? ¿Qué OS? ¿Para qué OS es mi máquina? Simple. Si es PC, ¿qué haces? Como técnico. Como técnico. Si somos técnicos, ¿no es cierto? Me imagino. Como técnico, ¿qué hacemos? Me meto a la página del fabricante. Si mi máquina es una Asus, una placa Asus, qué sé yo, una H560, 570. Ya, se me fue. Es una Asus TUF H570 ROG, como es de Pro Gaming Wi-Fi, que es una máquina que me gusta. Me meto a la página de Asus, me voy al área de soporte, soporte de controladores, y pongo mi modelo de placa madre, Asus TUF H570 Pro Gaming Wi-Fi. Enter. Y me va a salir mi placa. Y me va a mostrar para qué sistemas operativos fue diseñada esa placa. ¿Por qué? Porque me va a mostrar los controladores para qué sistemas operativos están disponibles. Por ejemplo, la placa que acabo de mencionar está solo para 10 y 11. No para 8, no para 7. Aunque tal vez haciendo hacks podamos instalarlos. Pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque vamos a forzarle al sistema, al hardware, a funcionar con controladores, software, de una manera que no se debe, y ahí es cuando vamos a empezar a tener problemas electrónicos en nuestros componentes. ¿Qué dicen por acá? Si es una portátil, lo que haces es Asus, pones Asus ROG Strix, el modelo de la portátil, y listo, te sale el modelo de tu portátil. Y de igual manera, en el área de soporte de drivers y controladores, te muestra para qué Windows está diseñada esa máquina. Si tu máquina está diseñada para Windows 10, pues te va a salir controladores para Windows 10. Si está para Windows 7, te va a salir controladores para Windows 7, 8, 10 o los que estén disponibles para ese modelo de computador. Súper fácil. Súper fácil. Tengo un problema, no puedo iniciar sesión, olvidé mi PIN, jodido. Mira mi canal, los 5 o 10 últimos videos que subí, ahí hay un video de cómo quitar tu clave. Por acá me dicen, Linux es la mejor experiencia, me dice Nicolás Martínez. Es que depende. Aunque sí voy a decir que Linux es el sistema más... El Linux es el sistema operativo más instalado en el mundo. Y es el que más se usa. ¡No! ¿Tu celular qué sistema tiene? ¿Cuántos celulares hay en tu casa? ¿Cuántos Smart TV tienes en tu casa? ¿El radio de tu carro qué sistema operativo utiliza? ¿Qué sistema operativo utiliza la impresora? ¿Qué sistema operativo utiliza tu router? ¿Qué sistema operativo utiliza el servidor de Amazon? ¿Qué sistema operativo utiliza el servidor de Google? ¿Qué sistema operativo utiliza el servidor de Microsoft? ¿Qué sistema operativo utilizan muchos de los equipos que usamos al día? Los smartwatches, etcétera. Utilizan Linux. Bueno, lo digo Linux. Bueno, pero en realidad es el kernel y sus derivaciones. Simple. Pero Linux no es la mejor experiencia. Te ofrece una experiencia diferente. Si quieres algo diferente. Y sí, Linux... En el tema de estabilidad, rendimiento, es una belleza. No digo que no, es hermoso Linux. En mi caso, yo Linux lo utilizo más para el tema de soporte técnico. ¿Qué regalos nos tienes para esta Navidad? Windows 8.1. Ahí lo tienen. Que ya lo estábamos compartiendo en ¿cómo se llama? Moderadores, compartan el link de descarga de Windows 8.1 en el chat. Que por cierto, el link de descarga va a estar al final de la descripción del video.
Como ven, no se encontraron errores, eso es lo que tiene. Ya vimos un poco de lo que tiene el sistema operativo. He dejado también aquí el link de cómo configurarlo correctamente, todo el proceso de instalación que se debe llevar a cabo, el mantenimiento y demás, para que su instalación salga perfecta y no tengan ningún problema con ello. Viene con su Windows Defender. El Windows Defender de Windows 8.1 está una bestia también. Viene, está súper bien el Windows Defender de Windows 8.1. Y es más, me detectó algunos programas inmediatamente como virus. Claro, son los parches, los cracks. Me detectó inmediatamente. Tan eficiente como el de Windows 10. Pero pueden usar el antivirus de su preferencia en caso de que quieran hacerlo. ¿De acuerdo? En mi canal hay videos de cómo recuperar datos. Amigo Dark Dragon, pon en el buscador de mi canal recuperar y vas a ver un montón de videos para recuperar información. Y es más, en estos días voy a subir un video brutal. Una herramienta que funciona en tres pasos como los otros programas que mostré, pero que tiene la eficiencia de un GetDataBack y de un programa heurístico. Bueno, chicos, a pesar de no gustarme Linux, tengo instalado una máquina virtual varias distros y por ahora el mes que me llamó la atención es Delphin de Linux Mint OS. También y la recomiendo es Windows 11 FX de Linux. Esa me llama la atención y creo que en un momento voy a hacerle un review de Windows 11 FX para ver qué onda. Bueno, chicos, me tengo que retirar. Ha sido un placer conversar con ustedes, presentarles Wios 8.1. Fue algo muy rápido, tuvimos una pequeña charla. Tengo que retirarme, tengo que hacer un montón de cosas. ¿Qué dice Guille Grela? Luis, ¿por dónde te puedo contactar para ensamblarme un PC? Escríbenos en facebook.com/TecnoPCQuito. Déjame, te pongo el link de la empresa. A ver. A ver, Guille Grela. Vamos a ver. Ahí está. En ese link, ahí nos puedes contactar, Guille. Nos puedes escribir ahí para ensamblarte una máquina. Y es más, en esta semana voy a subir también un ensamblaje vacancísimo, sencillito pero hermoso, que hice recientemente. Y que en Instagram subí fotos, por si acaso. ¿Dónde están mis redes sociales? En la descripción de este video, ahí dice, conoce todas mis redes sociales. Ahí está mi Instagram, mi TikTok, mi Facebook, mi Twitter, bueno, ahí está todas las redes sociales y la página de la empresa también para aquellos que quieran comprar soporte técnico, servicio técnico, computadoras, accesorios, periféricos, todo. Y por cierto, los que estamos aquí en Ecuador, aquí en TecnoPC Sistemas Ecuador, yo sí les doy la garantía que el fabricante dice que tengo que darles. Si Asus dice en sus fuentes de poder que tengo que dar 3 años de garantía o 10 años de garantía, TecnoPC les da esa garantía. Porque así nosotros nos manejamos en todo. Que la unidad de estado sólido de Kingston tiene 3 años de garantía, pues tienes 3 años de garantía. Que si tienes 5 años de garantía en tu monitor Asus TUF, tienes tus 5 años de garantía. Y así, todo aquí se maneja de forma correcta. Porque eso es lo que el fabricante quiere. Que todos tengamos la garantía y la seguridad de que nuestros productos van a funcionar bien. Y eso es lo que les damos a ustedes aquí en TecnoPC Sistemas de Ecuador. Wios de 32 bits, eso ya subí hace rato. 32 y 64 bits ya subí hace rato. Wios 11 solamente hay de 64 bits porque Microsoft no ha hecho de 32 bits todavía. Solo Chuck Norris y John Wick tienen Windows 11 de 32 bits. Nadie más. ¿Qué más dicen? Porque estoy viendo sus comentarios para ver si sacamos. ¿Qué dice?
¿Cómo se llama el programa que acabas de mencionar que tiene la eficiencia de gado? Ya voy a hacer un review de eso. Tengan paciencia. ¿De acuerdo? Esta semana hacemos review. ¿Dónde viene el link de descarga de Wii OS 8.1? No me aparece. No te aparece el link. Aquí está. Ahí está, ya te lo pasó Valeria Mora. Ah, no, es el link de Asus Ecuador. Suscríbanse a la página de Asus Ecuador, por favor, para que apoyen. Y ahí está el link de este Wii OS 8.1 para que lo descarguen en el chat. Al finalizar el video, voy a poner el link en el primer comentario anclado a este directo, ¿de acuerdo? Un saludo para Jesús Aliaga Morote. Saludos Oscar Giancarlo. Saludos José Aliaga. MC Karel Manuel Tera Covery, también saludos, saludos para ti. Héctor de Santiago, bueno, ya te saludé hace rato. Isa Salvador, Jill Solís, bueno, Altamirano. ¿Por qué se ponen nombres raros con números y letras y símbolos? Freddy Basante, Leonardo Viloria. Por acá tenemos a dos varinas. Freddy Basante, Gerardo Peña, Zip Reparaciones. ¿Quién más? Sub Vega. ¿A quién más no le saludamos? Jos García. ¿A quién más no le saludamos? Nicolás Martínez, VIP. VIP. Personalización y programas también. Gonzalo Rivera, creo que ya le saludamos. Pero de igual manera, Carlos Cruz Cortés. Jen Jen. ¿Quién más anda por acá? El nombre chino que no sé qué significa también. Saludos. Bueno, amigos, gracias por todo. Les quiero muchísimo. Disfruten Wii OS 8. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Para aquellos que están recién uniéndose al directo, pues échenle candela al principio y se van a enterar de todo lo que hemos dispuesto para ustedes en este video. Un saludo, Rosas Mendoza. Saludos, saludos, saludos. Saludos 307 José. Saludos a todos ustedes. Saludos Radio Fantástico YouTube. Ahora sí, me voy. Me voy, que tengo que hacer una vaina urgente y estoy acá entusiasmado con todos ustedes. Bautista Garrix, Marcos Flores. Nos vemos, chicos. Disfruten una linda noche. Feliz Navidad para todos. Y ahí en mi canal está... hola, Roger Calé. Calé. Está mi link de PayPal también, ahí donde dice conoce nuestras redes sociales, ahí también está mi link de PayPal en caso de que quieran colaborar con alguna colita, un cafecito, una pizza, una empanada, unos morochitos, un arrocito con pollo, lo que sea. Ve, ñañitos, yo les acepto lo que quiera ahí en el link de PayPal. ¡Un abrazo! ¡Y hasta la next tomorrow!